¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y tenemos para usted más noticias atractivas, interesantes y buenas que tienen que ver con la epidemia de COVID-19. Sabemos que el utilizar mascarillas y otros equipos protectores realmente pueden ayudar a proteger a una persona de infección por SARS-CoV-2. El problema es que estos equipos protectores muchas veces se llenan de virus. No basta con utilizar la mascarilla, por ejemplo, para proteger a otras personas o incluso protegerse a usted de una posible infección. Es necesario usarla correctamente. Y esto requiere de un poquito de conocimiento y de bastante disciplina. Hay que saber cómo ponerse y quitarse la mascarilla. Y hay que recordar que una vez puesta no hay que tocarla. El problema es que de manera casi instintiva nos tocamos la cara con frecuencia, sobre todo cuando tenemos algo inesperado, algo a lo que no estamos acostumbrados en ella, por ejemplo, una mascarilla. Es fácil que una persona continuamente esté buscando ajustarse la mascarilla para protegerse. Y esta acción, paradójicamente, genera el efecto opuesto. Cuando usted manipula una mascarilla, corre el riesgo de tocar áreas llenas de virus, y si luego se toca un ojo, se toca la nariz, se quita la mascarilla descuidadamente y no se lava las manos antes de tocarse la cara, por ejemplo, es muy probable que se contagie usted. Por otra parte, cuando sale usted a interactuar con el resto del mundo, algo que nos urge hacer a todos para poder reactivar la economía, por una parte, que es crucial para el bienestar de la sociedad entera, y para volver a tener contacto con otras personas, que es necesario para el equilibrio mental. El problema es que cuando sale usted a entrar en contacto con otras personas, en una fiesta, en el trabajo, en cualquier ambiente, en ocasiones entra usted en contacto con aire cargado con virus. Esos virus pueden pegarse a la ropa, y si usted se toca la ropa y luego se lleva las manos a la cara, está usted llevando a la puerta de entrada de la infección, que es la nariz o la boca, está usted llevando virus concentrados. La respiración en una mascarilla, por ejemplo, hace que la mascarilla se humedezca, usted y yo ya lo sabemos de sobra, y esa humedad puede retener con facilidad partículas de polvo y cosas aún más pequeñas, como las pequeñas partículas de líquido que salen de la boca de una persona infectada y que están cargadas con virus. Ese material se va concentrando en la mascarilla, y esto es más notable con el sudor. Y si usted toca la mascarilla y se lleva las manos a la cara, pues ya sabe. Y lo mismo pasa con la ropa. Usted se mueve, suda, sobre todo ahora en verano, y esa ropa húmeda actúa como una red que está atrapando a los virus del aire. Sabemos que los virus no duran mucho tiempo en la ropa, pero si sale usted a la calle, a un ambiente donde puede existir gente infectada, que está hablando continuamente y de la que sale continuamente una nubecilla invisible de pequeñas gotitas cargadas con virus, pues esos virus se pegan a su ropa y permanecerán activos durante varias horas. Usted sale a la calle, platica con la gente, se mueve, su ropa puede cargarse con virus, y si usted se la quita y luego se talla la cara, ya se infectó. ¿Cómo evitar este problema? Da la impresión de que evitarlo es absolutamente imposible, que es necesario casi casi forrarse con un traje especial para salir a la calle y poder interactuar con otras personas en lo que se desarrolla una cura o una vacuna efectiva. Y por cierto, tenemos acumuladas varias notas con respecto a tratamientos que están muy interesantes, se las iremos presentando en estos días. La ropa, bueno, las telas que llevamos, por lo que le acabo de comentar, se pueden convertir en una fuente importante de infección. Pero gracias a una idea que están desarrollando varias compañías, sería posible darle la vuelta al asunto.
usted puede hacer que la ropa destruya a los virus, y no solamente a coronavirus, sino a cualquier otro tipo de virus y a prácticamente todos los microorganismos que puedan infectar a nuestro cuerpo. Esto no solamente ayudaría a reducir infecciones por COVID-19, sino también a reducir infecciones por otras enfermedades. Y una pequeña ventaja adicional es que la ropa, con esta tecnología que le voy a describir ahora, si la usa usted en un ambiente donde suda mucho, ya sabe que la ropa la suda usted durante el día y al cabo de un rato empieza a oler muy feo porque las bacterias de nuestra piel y las que hay en el ambiente comienzan a descomponer las sustancias que están disueltas en el sudor, grasas, azúcares y otras cosas que salen de nuestro cuerpo, y al descomponer esas sustancias, esas bacterias producen el mismo efecto que los microorganismos que descomponen la leche en un buen queso. Los buenos quesos saben muy bien y huelen de la patada, como consecuencia de ese proceso de descomposición que comienza a suceder a menor escala en la ropa, con las sustancias orgánicas que van disueltas en el sudor y que se quedan en la ropa cuando el sudor se evapora. Entonces, esta tecnología que le voy a describir puede hacer no solo que su ropa ya no sea una fuente de infección, sino que pudiera esa ropa, cuando salga la tecnología al mercado, quiero subrayar esto, esta es una idea que se ve que funciona, pero falta que la desarrollen. Nosotros le hablamos de lo que sucede en la frontera de la ciencia, lo que sucede en las fábricas y todo ya viene después. Pero bueno, cuando esta ropa llegue a la calle, no solamente ayudará, bueno, estas telas, porque no solamente se utilizarán para hacer ropa, cuando estas telas lleguen al mercado, no solamente ayudarán a reducir los contagios por toda clase de enfermedades, sino que además esta ropa no va a apestar cuando la sude usted mucho. ¿De qué se trata? Bueno, tanto los microorganismos, bacterias, rickettsias, hongos y otras cosas vivas microscópicas, como los virus, que son estructuras que no están vivas pero que están hechas con el mismo tipo de sustancias que encuentra usted en un ser vivo, las sustancias de estas estructuras infecciosas microscópicas, vivas o no, son muy sensibles a la electricidad. Si usted pone, por ejemplo, las proteínas de gancho de los virus, las proteínas de pico, que son las que le dan su nombre a los coronavirus, son las que hacen que el microscopio electrónico vea usted una bolita rodeada de piquitos y que le sirven esa proteína, por cierto, para entrar a nuestras células y causar el daño que ya conocemos. Bueno, esa proteína es muy delicada. Usted le aplica una pequeña descarga eléctrica, se descompone esa proteína. Esa proteína está cuidadosamente enrollada y está muy tensa, casi casi como el resorte de una ratonera. Si usted dispara esa ratonera, si usted estimula esta proteína y la proteína cambia violentamente de forma, la proteína ya no sirve para que el virus pueda entrar a una célula. Si usted aplica una pequeña carga eléctrica a un virus, entre otras cosas puede conseguir que se disparen todas las proteínas de pico del virus y ese virus ya no puede infectar. Si esta corriente eléctrica ultra débil se mantiene durante un tiempo, el virus se desarma, se rompe en pedazos. Las bacterias que reciben esta ligera y continua descarga eléctrica se mueren. Y este proceso letal, este proceso de destrucción de microorganismos, es tan bueno como el cloro o cualquier otro desinfectante, pero tiene la ventaja de, si lo utiliza correctamente, no involucra sustancias peligrosas, no decolora la ropa y puede operar de manera continua. Si usted le echa cloro a una camiseta blanca, pues sí, mientras esté el cloro en contacto con la camiseta, ejercerá su efecto destructor de bacterias, de hongos, de virus, etcétera, etcétera. Seca usted la camiseta, se la pone, sale a la calle y durante un rato los residuos del blanqueador en la camiseta podrían destruir virus y bacterias. Pero este material se evapora rápidamente y a lo largo del día la camiseta pierde esa protección y se convierte en una esponja para virus. La tecnología que le voy a describir no tiene ese defecto. Esta tecnología permite que la ropa
genere un microcampo eléctrico continuo. Es como si en la ropa hubiera una red de cables microscópicos que generan electricidad de manera continua. No es exactamente esto, es nada más una metáfora. Esta electricidad continua destruye a cualquier partícula hecha con proteínas, con azúcares, con grasas, como las bacterias, como los virus, etcétera, etcétera. Y no hay forma en que las bacterias, virus y otras estructuras infecciosas se adapten a ello. Al igual que con el cloro, las bacterias, los hongos, las esporas de hongos, las esporas de bacterias, amibas, virus, cualquier cosa que entre en contacto con estos materiales se descompone. Una bacteria puede desarrollar resistencia contra los antibióticos, pero no puede desarrollar resistencia contra esta tecnología. Bueno, pero ¿de qué se trata? Ahí le va. Un grupo de investigadores de un centro en la Universidad de Indiana, que se llama el Centro para Medicina Regenerativa e Ingeniería. Ya se imaginará lo que significa medicina regenerativa. Está desarrollando un tipo de material que se llama electrocéutico. Eso significa que estos materiales, sin necesidad de cables, pueden generar campos eléctricos en la superficie entera del material. En este caso, este material, pues, es un tejido. Un tejido que puede usted utilizar para hacer ropa, para hacer mascarillas, cortinas, alfombras. Cualquier cosa de tela puede, en principio, ser modificada para convertirse en electrocéutica. Bueno, esta tecnología debe ser, el nombre suena muy impresionante, debe ser una tecnología muy avanzada que requiere de un proceso de producción muy, muy elaborado. Y la realidad es que se trata de una cosa muy simple. Usted toma una fibra de este material, por ejemplo, poliéster, y le deposita, hay técnicas simples para ello, pequeños puntitos, pequeñas manchitas hechas de plata y de zinc. Estos materiales se pueden conseguir en gran cantidad, sobre todo el zinc. La plata está un poquito más cara, pero se puede. La cantidad de plata que se necesita para una pieza de ropa, que sea una camisa, es ridículamente pequeña, así que eso no va a aumentar el precio de la ropa de manera significativa. Si usted le da un tratamiento previo al material que va a utilizar para hacer una camisa, por ejemplo poliéster, usted puede hacer que las fibras de poliéster queden impregnadas con puntitos de zinc y de plata al azar. Si usted ve al microscopio esta fibra de poliéster, le verá varios puntitos de distinta textura. Unos son de zinc, otros son de plata. Bueno, cuando esta ropa está seca, usted no detecta ningún campo eléctrico. Pero cuando se humedece un poco, los átomos de zinc y los átomos de plata empiezan a intercambiar electrones. Eso pasa cuando usted coloca a dos metales diferentes en una solución acuosa que tiene un poco de sal. No nos vamos a complicar demasiado describiendo cómo es el proceso. Si usted así lo desea, lo podemos hacer en otro espacio. Pero el asunto es que cuando usted agarra cualquier pareja de metales, tiene usted que elegirlos de la manera apropiada, los sumerge en agua y pone un poquito de sal en esa agua, aparece una corriente eléctrica entre ellos. Este es el principio que se utiliza, por ejemplo, para hacer electrodeposición, para poner una pequeña película de metal encima de algún material metálico. Si usted tiene aluminio y quiere depositar una capa muy delgada de otro metal, puede hacerlo aprovechándose de este principio. Se conoce desde el siglo XIX. Bueno, tiene usted esta ropa que tiene millones y millones de puntitos microscópicos de zinc y de plata integrados en el tejido,
y cuando esta ropa se humedece, se establece un circuito eléctrico entre un puntito de plata y algún puntito de zinc que esté cerca. Si usted pudiera ver con unos lentes mágicos la electricidad, usted vería que la ropa, por ejemplo la camisa que traigo puesta, al humedecerse, por ejemplo con el sudor de mi cuerpo, se llena de una red, le aparece una red muy, muy estrecha, muy densa, de electricidad. Cualquier cosa microscópica, biológica que esté metida en esa red, es fulminada. Digo, no van a saltar chispas, ¿verdad? Pero simplemente las moléculas de esa cosa se van a descomponer. Este tejido al humedecerse destruye bacterias, virus, etcétera, etcétera. Esta tecnología no está en el mercado. Esta tecnología no va a llegar mañana al mercado. Podría llegar pronto, pero no va a llegar mañana. Que no le lo engañen si alguien trata de venderle en los próximos días o semanas una ropa electrocéutica o una ropa mágica que destruye bacterias y le dice que la ropa genera un campo eléctrico, le está tomando el pelo. No vaya a caer, porque últimamente se ha abierto el camino para que ocurra este tipo de engaños. Pero el hecho es que esta tecnología es fácil de implementar. Se necesita nada más ajustar ciertos detalles para producir en masa rollos de distinto tipo de tejidos llenos de estos puntitos de zinc y de plata, y ese material, por el solo hecho de humedecerse, se va a convertir en una ayuda para protegerse contra COVID-19. Usted se pone su mascarilla y por el hecho de respirar a través de la mascarilla la va a humedecer, y eso podría ser suficiente para que la mascarilla destruya los virus que salen de su cuerpo y cualquier virus que se depositara sobre la mascarilla. Esta tecnología, con algunas mejoras, podría tener un montón de otras aplicaciones, por ejemplo, para reducir infecciones hospitalarias, que es un problema de salud grave en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Y pues fíjese cómo, con la ayuda de un poquito de ingenio, con un poquito de química, un poquito de física, es posible darle la vuelta a un problema. La ropa, que en la actualidad puede convertirse en una red que atrapa virus y que pone en riesgo nuestra salud, se puede convertir en un destructor de virus. Esta tecnología, junto con otras que están apareciendo día a día, nos ayudarán a contener mejor la epidemia de COVID-19 y cualquier otra epidemia que pueda amenazar a la sociedad humana en el futuro. Buenas noticias. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Gan, en Facebook Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.